Bueno, pues con esta melodía en español, algo no muy habitual en el mundo del videojuego, de hecho ahora mismo solo me vienen otro par de casos a la mente, pues vamos a hablar de Rime, este juegazo tan esperado que fue anunciado hace ya unos cuantos años. Es un juego de los españoles de Tequila Works, ha salido este 26 de mayo, o sea, hace nada, y ha aparecido en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y próximamente hay anunciada una versión para Nintendo Switch. En Rime, pues es un título de aventuras y puzzles que fue presentado, como ya digo, en la Gamescom del 2013 durante la conferencia de PlayStation. De hecho, el juego iba a ser en un principio exclusivo de PlayStation 4, pero al final, pues oye, entre pitos y flautas, el juego ha acabado siendo multiplataforma en beneficio de todos, porque la verdad es que yo es un título que recomiendo que cuanta más gente juegue, mejor, porque es una auténtica obra maestra. En este juego, pues vamos a manejar a un muchacho que después de una tormenta, pues va a despertar en una isla misteriosa. No sabemos cómo hemos llegado allí ni qué tenemos que hacer, pero bueno, a medida que vamos a ir avanzando por esta isla, pues vamos a ir descubriendo pues más entresijos de esta historia. No, la historia a mí me parece muy emotiva y no voy a desvelaros nada. Yo recomiendo que la vayáis descubriendo a medida que juguéis. ¿Qué decir de este juego? Bueno, Rime es como, por así decirlo, como poesía en movimiento. Es el arte llevado al videojuego en su máxima expresión. Es una obra en la que la sensación de soledad se va a hacer patente cada vez que avanzamos prácticamente solos por cada milímetro de esta isla. Sí que vamos a contar con la ayuda de una especie de zorro mágico, por así decirlo, que nos va a ir indicando las zonas por las que debemos avanzar. Pero vamos, básicamente el juego nos va a dar esa sensación de que somos un niño sin ningún tipo de poder especial y que estamos pues como solo ante todo el peligro, ¿no? El juego, de hecho, pues se nota que está muy influenciado por otras obras, pues como las del Tinico, por ejemplo, os va a recordar mucho a Ico, también pues recuerda a otros juegos como Journey o incluso a películas de animación como las del estudio Ghibli, como por ejemplo, pues lo que es en estética y tal, puede recordar a la princesa Mononoke o alguna de otras obras de este estudio. Como ya digo, el juego, pues oye, tiene muchas influencias y la verdad es que bien escogidas porque el juego es una maravilla. En este juego lo que prima es la exploración. Si sois de los que os gusta recorrer cada palmo del mapeado, pues en Rime es que no os vais a aburrir. Cada zona que vamos a visitar es bastante extensa y ofrece muchos rincones para explorar, lo cual de hecho es recomendable si queremos encontrar todos los coleccionables, que vamos a tener bastantes. En total un 44, entre los cuales pues vamos a encontrar atuendos con los que vamos a poder cambiar la vestimenta a nuestro personaje. Yo ya he dicho antes que no he podido hacerme el juego al 100%. No sé, Isma, si alguno de estos atuendos te da alguna habilidad especial o algo, No. o son simplemente estéticos. Estéticos. Vale, pues sí que he desbloqueado yo unos cuantos y bueno, sí que veo que no tienes ninguna habilidad especial, nada más que cambiar la ropita de nuestro personaje. También vamos a encontrar juguetes, que creo que tampoco sirven para nada. Unos emblemas, que son unos trozos de medallones. Cada vez que conseguimos cuatro, pues completamos un medallón. Luego unas caracolas, que cada vez que encontremos una, pues vamos a tocar una melodía. Y al encontrar las seis que hay perdidas, pues vamos a formar una canción. Las cerraduras, el coleccionable más importante, porque al mirar a través de ellas, vamos a ver una imagen que va a relatar un acontecimiento de la historia. Por eso, ya te digo, es el coleccionable más importante que podemos encontrar. Y nada más, esos son todos los coleccionables que vamos a encontrar durante el título, que van a ayudar a aumentar la experiencia jugable, ¿no? Porque sí que es verdad que no es un título muy largo. Nos va a llevar a completarle, depende. Si vamos a saco, pues entre 6, 8 horas y explorando para conseguir todo y tal, que nos puede llevar 10, 12 horas por ahí, no mucho más. No es un juego muy largo, pero bueno, sí que una vez que nos completamos el juego, vamos a poder escoger escenario de los que hemos visitado y nos van a marcar además los coleccionables que nos faltan. O sea que dices, vale, pues aquí me falta tal. Pues vuelves y eso. La verdad es que gracias a esto, pues el juego tiene un importante factor rejugable. Pero sí que es verdad que, bueno, es un juego que una vez que lo hacemos completo, pues ya no va a aportar mucho más, ¿no?
al ser un juego no muy largo, pues es un juego que sí que te va a apetecer rejugar en un futuro y tal, pero vamos, que ya digo, en contenido no es muy extenso, que digamos. Luego, sobre los enemigos, pues en el juego sí vamos a encontrar enemigos, tampoco va a haber muchos, y sobre todo al principio de la aventura, que no va a haber prácticamente ninguno. Y además, nuestro protagonista pues tampoco va a poder hacerles frente de forma directa, ya que no estamos ante un juego de acción que requiera un desarrollo del combate. Uno de los apartados más importantes a la hora de hablar del desarrollo del juego, pues lo que va a ser junto a las plataformas, que sí que vamos a encontrar muchas. Vamos a tener también pues las típicas plataformas, pues como en Assassin's Creed o en otros juegos, en las que, por ejemplo, vamos a ver unos salientes que están así como manchados de blanco, que nos indican que vamos a poder acceder a ellos para ir avanzando por diversos sitios. Pero aparte de estas plataformas, el aspecto más importante del juego son los puzzles. En este título vamos a encontrar multitud, muchísimos puzzles, y los cuales, pues mira, la verdad es que no son nada complicados, pero bueno, ayuda un poco a mantener el ritmo de la aventura, que es muy constante. Los puzzles son muy variados, muy amenos de hacer, muy entretenidos. Vamos a tener puzzles de todo tipo, que juegan, por ejemplo, con las sombras, de mover X aparato de iluminación a tal punto para que con las sombras actives diversos mecanismos. O, por ejemplo, también unos puzzles que hay que van a jugar con la perspectiva. Vamos a mirar a través de una especie de no es como un telescopio, no sé, vamos a mirar como por unas piedras en las que vamos a tener que desplazarnos, y jugando con la perspectiva pues vamos a poder o activar puertas o activar objetos como llaves o tal, que nos van a permitir avanzar. Pero ya digo, lo que es en el tema de puzzles, pues el juego es muy muy rico en ese aspecto, está muy bien. Y bueno, la jugabilidad la verdad es que es muy amigable, y con poquitos botones pues vamos a tener multitud de acciones a nuestra disposición. De hecho, el juego no va ni a emplear los 4 botones superiores del pad para nada. Con el botón X pues vamos a saltar y vamos a ascender si estamos buceando. Con el círculo vamos a rodar, que es una opción que, bueno, se va a emplear más bien poco en el juego. Y también si estamos buceando vamos a descender. O también a este botón pues vamos a dejar caer los objetos que llevemos en ese momento. Y también vamos a poder descender las cornisas. Lo típico, ¿no? Te pones a un borde de un acantilado y con el círculo pues bajas abajo. Luego con el cuadrado vamos a recoger objetos, vamos también a interactuar con el entorno, vamos a poder agarrar cajas para desplazarlas, pues nos van a ser muchas veces útiles para usarlas a modo de plataformas, y también vamos a poder lanzar objetos. Cuanto más tiempo dejemos el botón cuadrado pulsado, vamos a tener como una especie de marcador que nos va a indicar cuán lejos vamos a lanzar el objeto. Y con el botón triángulo vamos a hacer una de las acciones que, aunque parezca una tontería, es de las más importantes del juego. A este botón vamos a... Nuestro personaje, digamos que o va a gritar o va a entonar una melodía. Y esto nos va a servir para interactuar con el entorno. Gracias a ello pues vamos a activar determinados dispositivos, vamos a también asustar a los animales, vamos a destrozar jarrones, avivar fuegos. Vamos a hacer una multitud de acciones, y bueno, algunas de ellas, pues como destrozar los jarrones o avivar los fuegos, no son necesarias para lanzar la aventura, pero nos dan esa posibilidad. En lo que es en el apartado jugable y de desarrollo, poco más tengo que comentar. No sé, Isma, si quieres comentar tú algo. Bueno, pues comentar el botón este del triángulo, que has dicho, yo para mí es como el que hace detonar un poco cómo se encuentra el personaje en el momento. Con este botón, como bien has dicho, pues hay veces que pegas como un grito y hay veces que entonas una melodía, e incluso niveles más adelante el personaje incluso llora con este botón. Ah. Es un poco como el que muestra el estado de ánimo del personaje. Me parece, joder, que en este apartado, como has dicho, el tema de los puzzles y eso son muy sencillos, pero está todo hecho con una calidad tremenda, pero tremenda. El tema, por ejemplo, de que tú vayas gritando con el personaje y se pueda romper un jarrón que te dé acceso, pues, a algún sitio, vamos a decir, donde pueda haber algo, o hay una especie de antorchas que según gritas es como que se hacen más grandes, todo eso es para un poco saber
por dónde o por qué sitios has estado y no volver a repetir. Está todo hecho con una calidad abrumadora. Hay, por ejemplo, que no sé si lo ibas a comentar más adelante, el tema de la pantalla acuática y una que tienes que estar... Sí, que tienes que recoger las burbujas de oxígeno. ¿Lo tienes puesto para más adelante? No, no lo tenía puesto, pero sí que pues lo mencionamos ahora. Sabemos que las pantallas acuáticas no nos suelen gustar bastante, pero aquí está hecha con una maestría descomunal, porque ya dentro de lo que es engorroso estar por el agua, y además en este juego se va oscureciendo la imagen a medida que se te va acabando el oxígeno, pues tenemos como una especie de burbujas en las que podemos tomar aire, burbujas de oxígeno, que además están colocadas a gusto para que vayas exactamente a ciertos puntos y no tengas ese problema de perderte. El tema de, por ejemplo, de la mascota también yo creo que es un acierto, porque es como un pequeño guía para que no te pierdas, igual que a la hora de tener que saltar por los bordes y eso, que venga todo marcado. Sí. Es un juego muy sencillo, pero joder, es que está hecho con una calidad abrumadora. Sí, es que abrumadora. Tequila Wars ya dijo que por el tema de los puzzles y tal, ellos no buscaban un juego que fuese un desafío, buscaban más bien una experiencia, y yo creo que lo han cumplido más que sobradamente, porque el juego es una maravilla. Y de hecho, sobre lo que has mencionado, yo tampoco soy nada fan de las fases de agua, pero es que en este juego le han querido dar como un movimiento tan ágil al personaje, que de hecho casi me parece hasta más ágil que el que tiene en tierra, ¿no? Porque no es un personaje especialmente rápido, así que cuando llevamos andando 3-4 segundos, pues ya vemos que aceleramos el paso, pero tampoco me parece un personaje especialmente rápido. Hombre, es un niño, no va a correr a la velocidad de la luz, pero vamos. Pero en el agua sí que me ha llamado la atención lo bien que se desenvuelve el personaje. O sea, no se me han hecho nada pesados estos niveles de agua. Y oye, como dices tú, pues gracias a las burbujas de agua, que no solo te dan aire, sino que te indican un poco el camino a seguir, pues son niveles hasta agradables de jugar. Sí, sí. Sí que llega al punto que dices, bueno, me apetece explorar un poco más allá. Te ponen como unas medusas eléctricas que son las que te indican que por ahí no puedes avanzar. De hecho, tú avanzas hacia ellas y el niño se da la vuelta como diciendo, no, por aquí no paso, que estas me pueden dar una descarga o algo. Pero te digo, el juego, pues oye, está... Tiene, las dentro de lo grande que es el mapeado, pues tiene sus limitaciones, como por ejemplo en esas zonas de agua o en las zonas abiertas, que mismamente si caemos desde una altura muy grande, directamente desaparecemos y nos vuelven a dejar en la parte de arriba. O sea, que es un juego que básicamente no puedes morir tampoco. O cuando te mata alguno de los pocos enemigos que hay en el juego. Por ejemplo, el pájaro cansino, que es muy pesado. Y cuando te agarra, nada, te lleva volando. Pero es que vuelves a hacer un respawn inmediato en el punto anterior. O sea, que como ya digo, el juego no busca ser un desafío en ningún momento, sino que sea una aventura para que la disfrutes. Y como ya digo, en ese aspecto, es como una obra de arte, ¿no? O sea, tú vas a un museo, ves los cuadros, en ningún momento hay ningún impedimento para que les veas. Están ahí para que los disfrutes, para que te recrees. Y es un poco lo que consigue Rime. Porque ya no solo a la hora de jugarles. Que bueno, en el apartado técnico, mira, Rime es el perfecto ejemplo de que no se necesitan unos gráficos fotorrealistas para ofrecer algo hermoso. Pero el juego es precioso y artísticamente es una obra maestra. El conjunto global pues va a hacer que veamos Rime más que como un videojuego, como ya he dicho, como una obra de arte. Lo que es desde el colorido del juego es magistral, emplea unos tonos cálidos cuando los tiene que emplear, bueno, tonos llamativos, el azul del mar que te entra por los ojos, que es precioso, el color en el juego está aplicado de una manera magistral. O bueno, o los cientos de detalles que pululan por cada escenario, que dentro de lo que es la simpleza gráfica que en un principio te puede dar el juego, pues vas a ver un montón de chorraditas por ahí, ¿no? Vamos a ver, desde las gaviotas volando o anidando en sus nidos, lagartijas escalando los muros, cangrejos que se van a esconder a nuestro paso. O sea, tiene ahí cada detallito cuidado al detalle. La hierba, vamos a ver cómo se mece al son del viento. Luego todo esto pues va a estar acompañado por unos gráficos que me ha sorprendido lo sólidos que son. No vamos a ver problemas de popping, de clipping, no vamos a ver prácticamente fallos remarcables y vamos, todo técnicamente pues a la altura de lo que podemos esperar de un juego actual, ¿no? La iluminación, hace un uso maravilloso de la iluminación, tanto en interiores por el tema de las antorchas y tal, como en exteriores, la transición entre el día y la noche es una maravilla. La distancia de visionado
es inmensa. Tú te subes a un acantilado y dices, veo Toronto entero, por hacer el chiste, pero vamos, que es una maravilla. Vamos, la verdad es que todo el juego en el aspecto técnico pues es un dechado de virtudes. Por ponerle algo negativo, el juego emplea el motor Unreal Engine y la verdad es que el rendimiento no es el deseado. Vamos, tan siquiera la versión de PC, por lo que he podido leer. Aclarar que yo he jugado en una PlayStation 4 estándar y bueno, los tirones son más que evidentes. Curiosamente, en las zonas abiertas el juego se desenvuelve, la verdad es que muy bien. No vamos a ver apenas tirones, pero cuando accedemos pues alguna zona nueva o alguna zona anterior es cuando más se producen estos tirones. Es como si la carga de este nuevo escenario se ejecutase en segundo plano, afectando a lo que es el rendimiento del juego. O sea, vamos, en este aspecto sí que es mejorable el título. No es, por yo he leído por ahí que hay gente que le ha dejado aparcado esperando un parche porque dicen que es injugable. No, vamos, es totalmente jugable. Además que es un juego muy de ritmo muy... Vamos, o sea, el ritmo es pausado, pero no decae en ningún momento. Es un ritmo constante, pero vamos, con este ritmo pausadito, pues que hay algún tiro o no tal, pues tampoco te va a afectar, ¿no? Pero bueno, sí que deberían sacar algún parche de optimización, porque no es algo que una PlayStation 4 no pueda mover en condiciones. Como ya digo, el juego técnicamente es bastante simple, pero dentro de esa simpleza es una grandísima obra maestra, porque está cuidado hasta el más mínimo detalle y es, como ya digo, como ver pues algún cuadro, alguna escultura o alguna obra. Es un juego que su carga visual, vamos, es maravillosa, te entra por los ojos de una manera magistral. Y bueno, una obra de arte debe ser excelente en cada uno de sus apartados. Y la banda sonora no se queda atrás en comparación con el resto de los aspectos del juego. Es una banda sonora magistral, la atmósfera que crea es maravillosa y ayuda pues a que el conjunto en general sea mágico, por así decirlo. Desde el inicio del juego nos va a acompañar en todo momento esta banda sonora, porque vamos a escuchar música en todo momento y nos va a ayudar pues a potenciar lo que es este factor emotivo, ¿no?, que desprende Rime. Es todo, como ya digo, Rime es que es un juego que en todo su conjunto es fabuloso y vamos, no flaquea en ningún aspecto. No mucho más que comentar, no sé si quieres añadir algo, pero vamos, yo la verdad es que aún me queda todavía un poquito para completarle, pero me parece una experiencia audiovisual maravillosa. No esperaba que me fuese a gustar tanto el juego y vamos. Sobre el apartado gráfico, pues muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Además, lo que has dicho es eso, emplea una saturación de colores que para mí está muy, muy, muy acertada. Quizás, yo para mí, cuando he jugado, con lo más que se me ha venido a la cabeza, sobre todo, le he comparado mucho con The Last Guardian. The Last Guardian... Sí. Recuerda muchísimo a lo que es las obras del Team Nico, como he mencionado. Y vamos, sí que se nota una fuerte inspiración. Es, no sé, por así decirlo, casi como un juego del Team Nico con gusto mediterráneo, por así definirlo de alguna manera, en el apartado técnico. En el apartado técnico, los cambios, sobre todo eso que has dicho de día y noche, con la soledad que engloba, como también bien has dicho, el juego... es una pasada la atmósfera que crea, tú andando por esos entornos, el cielo es súper estrellado, que es una maravilla moverte. O sea, es como estar en una noche de verano en un sitio que te da una tranquilidad, una calma que el juego te lo transmite. Y la música, pues qué decir, lo que bien has dicho, es que la música es magistral, además empleada y adherida con un mimo que si por ejemplo en el análisis de Little Nightmares yo creía que la música estaba, bueno, creía y decía que la música estaba muy desaprovechada, aquí digo todo lo contrario. Al margen de que es una gran banda sonora, es que encima está implementada de una manera magistral como no recuerdo en ningún videojuego. Esas subidas de volumen que te hacen los momentos puntuales y esa música tan bien implementada, porque es una música que se implementa perfectamente con el juego, es que yo no recuerdo juego que venga la música tan bien implementada como en este. Yo para mí, en ese sentido, es lo mejor que he visto con la implementación de la banda sonora.
a mí me recuerda en este aspecto, aunque se queda algo por debajo, a Journey, que también en el tema del apartado sonoro es también muy memorable. Y bueno, es un título que también se nota que ha sido fuerte fuente de inspiración para este juego. Y vamos, que ya te digo, pues es un poco de esto que dices, bueno, me inspiro un poquito en esto, me inspiro un poquito en esto otro, y bueno, el conjunto consigues crear una obra maestra, ¿no? La verdad es que la competencia es muy dura este año, no sé yo si Rhymes llevará algún premio, es que debería hacerlo por lo menos en la categoría de indie, pero vamos, que es para mí un, como ya digo, un imprescindible. La verdad es que puede que no sea muy objetivo, porque es que a mí este tipo de juegos que reflejan una soledad del personaje en un mundo hostil siempre me han encantado. Por ejemplo, me voy a los juegos del Tinico, me voy a Journey, me voy a... No sé si habéis jugado, creo que sí que habéis jugado aquí todos, al Prince of Persia, que salió a primeros de la pasada generación, que el que ibas acompañado siempre de la princesa, que también sí. Era un juego en el que apenas había enemigos y te transmitía pues esa sensación de que estabas tú solo con esta chica en unos parajes totalmente inhóspitos. Pero vamos, son títulos que, te digo, que a mí me encantan. Y oye, es que la atmósfera de este juego es grandiosa. Y es un juego que, oye, que estoy deseando. Vamos, llegas a casa y lo que estás deseando es agarrar, en mi caso, la PlayStation 4 y ponerme con él. Y vamos, es uno de estos títulos que me va a dar mucha pena cuando me la acabe, porque le estoy disfrutando mucho. Quizás, bueno, ya adelanto, la historia es cruda. Sí, es algo que se denota jugando. No, ya te digo que no he llegado al final, no he querido hacerme ningún spoiler de la historia, pero sí que he oído por ahí que la historia al final se torna muy cruda. Es cruda y, bueno, es un juego que no que tenéis que tener miedo por el tema de los coleccionables, que, bueno, hay algunos que están muy escondidos. Como decías tú, las cerraduras estas que van mostrando fragmentos, tampoco hace falta que lo consigáis porque vais a entender perfectamente la historia. No es el típico juego que te deja la historia al aire. Aquí la historia está muy bien definida y muy bien encadenada. Y, joder, no sé, a mí me ha encantado. O sea, técnicamente es soberbio. Hay pantallas pues que muestran objetos o pasarelas como de oro y eso, que es que te dejan enamorado, como he dicho, los cielos estrellados y todo. Es que artísticamente el juego es una proeza, y a nivel de historia, yo estos juegos, y si digo que lo comparaba con The Last Guardian, pues The Last Guardian a mí me pareció, como dije en el análisis que hice, una experiencia, más que a modo de juego, para mí es una experiencia, y este Rhyme, pues para mí también es una experiencia, porque en lo jugable no es algo que te rete. O sea, es muy, muy sencillo, pero es una experiencia. Así, igual que al What Remains of Edith Finch, para mí también fue otra experiencia. Y, joder, no sé, estoy enganchado ya a este tipo de juegos, que son una experiencia y que te dejan una historia, y son algo más que un juego para mí. Sí, son juegos de esto, que no buscan un desafío, como ya he dicho, sino que eso, buscan, pues oye, te ofrecen el juego un poco desde la perspectiva que de más de videojuego, de una obra, ¿no? No en vano, pues oye, el videojuego también debería estar considerado uno de los artes del mundo. Y vamos, yo creo que esto, un juego como Rhyme es la perfecta expresión de este arte, ¿no? Que es el mundo del videojuego, porque es un título, como ya digo, para no solo para jugarlo, sino para disfrutarlo, pero en todos los aspectos, tanto a nivel jugable, porque ya te digo que el juego es jugarle es maravilloso, como a nivel técnico, tanto en gráficos como en sonido, es una auténtica maravilla. Y como ya digo, es un juego de estos que eleva la expresión de arte en el mundo del juego a otro nivel. Y la verdad, como has dicho tú, pues últimamente hoy están saliendo bastante de estas experiencias jugables, por así llamarlas, y que la verdad es que son muy agradables, sobre todo, oye, para aquellos que venimos ya jugando desde hace 30 años, que oye, que los videojuegos en su día pues estaban muy lejos de estas cosas, sí que te ofrecían pues lo que era un videojuego en aquel entonces, algo desafiante. Y ahora, pues oye, de vez en cuando, pues, por ejemplo, vienes de jugar a Killzone o a Gears of War y dices, pues me apetece ponerme algo relajante. Y creo que títulos como este, pues son los ideales. Y vamos, a mí el juego, como ya digo, me ha encantado. Y de hecho, al próximo que jugaré cuando me acabe Rhyme será de Sexy Brutal, también de Tequila Works. Que oye, que espero que sea también un buen juego.
y poco más que decir, que oye, que muy contento con el título, la verdad, y bueno, y deseando estoy ya acabar, bueno, vamos, no es que esté deseando acabármelo porque me va a dar pena, pero vamos, estoy deseando seguir jugando con él. Yo solo ya como apunte, porque como he dicho, con lo que más me ha parecido compararle ha sido con The Last Guardian. Con The Last Guardian pues ya sabemos que íbamos con Trico y quizás sí que me he encontrado con la mitad de Rhyme, que no encontraba la emotividad que tenía con The Last Guardian, porque obviamente te encariñas bastante con Trico, aunque haya gente pues, que no le haya sucedido a mí sí me pasó. Y con Rhyme no encontraba esa emotividad que finalmente la vais a tener, o sea, la vais a encontrar, y a todos los que os guste echar alguna lagrimilla, Rhyme lo consigue también. Mira, yo solo he echado lágrimas con dos videojuegos y veremos a ver si Rhyme es el tercero. Sí que lo que dices tú, por ejemplo, no creí que va a haber más interactividad, no sé si la habrá después, porque ya te digo que voy, no me debe quedar mucho del juego. No sé si la habrá después con nuestro compañero el zorro, pero vamos, sí que de momento pues eso se limita un poco a indicarte simplemente por dónde tienes que ir y tal. Pensé que iba a haber pues algún tipo de colaboración o algo similar, y es lo que quizás he echado un poco en falta en este título. Pero bueno. Sí, eso me pasaba a mí y bueno, ya verás como finalmente sí que la vas a encontrar. Vale, perfecto. Vale, pues entonces yo por mi parte, ya te digo, quitando el rendimiento en esta versión de consola, que vamos, tanto en PlayStation 4 Pro como en Xbox One también debe rendir regular, pues quitando eso, la verdad es que me ha parecido un juego que no sé, no puedo sacarle pegas. Dentro de lo que ofrece, que es algo alejado un poco del videojuego actual, pues dentro de lo que ofrece me parece un juego redondo en cada uno de sus aspectos, al que quizás, como mucho, pues podría sí, quizá añadirle una mayor duración, aunque bueno, tampoco me gustaría a mí que alargarle de manera artificial, porque sí, añada un componente cansino al juego, ¿no? Por eso, vamos, yo creo que está bien tal como está. Supongo que haya gente que eche en falta pues una mayor duración, pero vamos, yo es un juego que ya te digo, ahora mismo pues no sabría sacarle pegas. Y eso en un videojuego pues ya es mucho, porque ya te digo, los juegos de hoy pues creo que que juegues a un videojuego y que en cada uno de sus aspectos te parezca redondo es muy complicado. Siempre puedes decir, vale, pues la historia técnicamente o tal está muy bien, pero jugablemente pues tiene sus taras, o es muy corto, o la banda sonora es basura. Pero vamos, yo creo que este título, pues ya te digo, para mí ha cumplido en todos sus apartados y oye, creo que ha merecido muchísimo la pena la espera. Me alegro además de que ya no sea exclusiva de PlayStation 4, porque sí que es un título que deseo que cuanta más gente le juegue mejor. Y vamos, que no sé, creo que ya no puedo decir mucho más, por si no os ha quedado suficientemente claro. El título me parece una jodida maravilla y animo de verdad a todo el mundo a que le pruebe. Incluso a los que sois más de juegos de acción, que quizás nos gusten estos títulos tan pausados, aún así os recomiendo que le deis una oportunidad, que seguro que de una forma u otra seguro que os consigue llamar la atención. Y además al precio al que está, que la verdad que joder. Sí, 30 euritos en su formato físico, creo que en digital vale lo mismo. Hay juegos por ahí más caros y que seguramente te ofrezcan más contenido, pero no, ni con un 10% del mimo que han puesto en este título.